Benvinguts i benvingudes al podcast dels Premis Ones 2024, que enguany doncs, celebren el seu 30è aniversari el proper divendres 7 de juny a les 7 de la tarda al Teatre Tarragona. En aquest espai estem coneixent els diversos premiats i avui tenim el plaer de saludar a Mònica Chao Janeiro, que és presidenta de la Fundació Women Actions Sustainability. Bienvenida, Mònica. Hola, muchas gracias por la invitación a estar aquí con vosotros. Y muchas felicidades, si te parece. Danos a conocer precisamente la fundación, cuánto tiempo lleva en marcha y cuál es su actividad y objetivo. Pues muchísimas gracias. La verdad es que estamos muy ilusionados por este reconocimiento. Nosotras llevamos ahora 4 años de actividad. Nos constituimos como asociación en 2020 y nosotras pensamos que para que ocurran cambios en nuestra sociedad, pensamos que tienen que ocurrir cambios que hagan una sociedad más sostenible, las cuestiones medioambientales, sociales y de ética tienen que estar presentes en la mesa donde se toman las decisiones, tienen que estar presentes en la alta dirección y contando con el talento femenino y contando también con personas que tienen experiencia en estos campos. Y este es nuestro propósito y es lo que hacemos. Lo hacemos desde la acción, haciendo cosas que realmente creemos que generan ese cambio que nos gustaría ver. Feminismo y sostenibilidad serían dos palabras clave en este caso. Sí. La verdad que bueno, la asociación nació como un grupo de mujeres, pero es verdad que es una organización muy plural. Hay muchos chicos que también forman parte de nuestra organización, apoyándonos, sponsorizándonos como parte de nuestro consejo asesor y desde luego la parte de acción y la parte de sostenibilidad, ¿no? Creemos que en estas cuestiones a veces hay palabras, hay grandes declaraciones que no tienen detrás una acción. Nosotros lo que hacemos es identificar qué temas son importantes, qué temas necesitan generar conocimiento o poner propuestas concretas encima de la mesa para que las empresas y las organizaciones las puedan poner en marcha. Ejemplos son la guía que hemos hecho sobre cómo comunicar las cuestiones de sostenibilidad y cómo esto incide en la reputación, guías que tienen que ver también con las finanzas y la inversión en materia de sostenibilidad y de cambio climático, o por ejemplo, la última acción que hemos hecho es el cierre de un programa de mentoring donde hemos mentorizado a chicos y chicas de unas 10 universidades españolas que quieren encaminar sus carreras profesionales desde diferentes perspectivas a crear una sociedad mejor. Recibís precisamente el premio Onas F Verde por vuestro trabajo a favor de una sociedad con más liderazgo empresarial femenino y donde se valora pues, el medio ambiente como un punto clave para el desarrollo. ¿Qué supone para vosotros este premio, este reconocimiento? Pues mira, nos hace muchísima ilusión pues por muchísimos factores. Bueno, en primer lugar, que F Verde, que es el medio de referencia pionero en información de carácter medioambiental y con una trayectoria realmente ejemplar y una reputación intachable, pues para nosotras es todo un honor y todo un privilegio. Y también nos encanta ir a Tarragona a recibir este reconocimiento. Nos hace especialmente ilusión que lo que nosotros hacemos, porque bueno, tenemos miembros, o sea, socias en la asociación en todos los lugares de España. Tenemos un grupo en Cataluña muy activo de socias y bueno, pues que esto ocurra en Tarragona, la verdad que nos hace una enorme ilusión poder llegar hasta allí. Y luego los reconocimientos al final son como un premio a un trabajo que hay alguien que lo valora y que le gusta, ¿no? Y nosotros somos una asociación muy plural, muy participativa, muy coral, y yo creo que en nombre de todas las socias de WAS pues solamente puedo transmitir nuestro agradecimiento y nuestra alegría por este reconocimiento y además en este año, ¿no? donde se celebran estos 30 años, un premio de tan larga trayectoria que nos ha llamado muchísimo la atención. ¿Cuáles son las metas y los propósitos que os marcáis ahora por delante?
Bueno, estamos en un entorno, cuando hablamos de medio ambiente y sostenibilidad desde la empresa, fijarse metas es como que a veces la normativa y los requisitos normativos van como por encima de los objetivos que asociaciones como nosotras casi se puede fijar, ¿no? Nuestro objetivo fundamental es influir en las personas, influir tanto en las personas que ocupan puestos de dirección, como también en jóvenes, como el programa de mentoring que tenemos, como en los medios, para que se hable de sostenibilidad de una forma veraz y generando una acción que contribuye a un cambio positivo. Con lo cual, nuestro principal objetivo es que la sostenibilidad esté presente y esté presente siempre con criterio, uniendo la generación de valor dentro de la empresa, sabiendo que es posible generar valor uniéndolo con acciones medioambientales y acciones de carácter social. Mónica Chao Janeiro, presidenta de esta Fundación Women Actions Sustainability. Gracias por habernos atendido, por habernos dado a conocer pues vuestra labor y felicidades nuevamente. Muchísimas gracias. Estamos, bueno, deseando llegar y conoceros a todos y compartir este reconocimiento con el resto de los premiados. Muchísimas gracias. I a vosaltres, els de casa, gràcies novament per la vostra atenció en aquest podcast dels Premis Zones 2024, que doncs, enguany celebren aquesta 30a edició el proper divendres 7 de juny a les 7 de la tarda al Teatre Tarragona.